porque Casera auspicia la unión familiar, presenta Cocinando en Familia con Casera. ¿Qué tal, amigos? Estamos en la cocina casera con su amiga Tata. Así que gracias por estar aquí. Y hoy vamos a estar haciendo una receta muy sabrosa, una ensalada arcoíris. Vamos a utilizar una lata de habichuelas rosadas caseras, una lata de habichuelas negras caseras, una lata de gandules caseras, una lata de habichuelas blancas caseras, una lata de maíz, 3 hojas de recao, una cucharadita de ajo molido, 2 cucharadas de vinagre blanco, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, un tomate y sal a gusto. En un envase vamos a echar el aceite. Después de echarle el aceite, vamos a echarle el ajo, el vinagre, le echamos un poquito de recao y lo mezclamos, las habichuelas blancas caseras. Después vamos a echar las habichuelas negras caseras, ahora las habichuelas rosadas, le echamos los gandules. Para entonces, después que lo mezclamos, para que coja el sabor del ajo, del vinagre y del aceite, pues entonces le echamos el tomate y después el maíz. Aquí ya tenemos nuestra ensalada arcoíris. Ana Gabriela, ¿en dónde nosotros podemos conseguirte para que tú, esas clases de cocina que tú les das a los pues, niños? A todos los que estén interesados, pues ¿sí? Pueden comunicarse con nosotros al 243-1338 o al 287-0701. Ahí los van a atender con mucho gusto y pues quien esté interesado en comprar el libro, el delantal, gorro, entre otras cosas que tenemos, pues allí pueden conseguir toda la información. Ok. Pues Ana Gabriela, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, amigo, por haber estado compartiendo esta receta exquisita de ensalada arcoíris casera. Y como siempre, recuerde que casera es sabor saludable que une a tu familia. Hasta pronto, amigo. Adiós. Casera y sus productos presentaron Cocinando en Familia con Casera.